Según una investigación realizada, el yoga mejora la calidad de vida en pacientes con fibrilación auricular paroxística. La fibrilación auricular consiste aparentemente en una serie de impulsos desordenados. Muchos pacientes con fibrilación auricular paroxística no pueden vivir sus vidas como quisieran. Rechazan salir a comer con amigos, acudir a conciertos y viajar debido a que temen sufrir un episodio de esta dolencia. Dichos episodios están acompañados por dolor en el pecho, mareos y otros problemas. Estos síntomas son desagradables y los pacientes se sienten ansiosos, preocupados y estresados por si les sucede uno de estos tales episodios. Muchos pacientes con la enfermedad recurren a terapias complementarias, a veces un tanto atípicas, de manera que es necesario averiguar si realmente estas ayudan. La fibrilación auricular paroxística es el trastorno de ritmo cardíaco más habitual, afectando al 2% de la población en general en todo el mundo. No hay cura para esta enfermedad y su gestión se centra en aliviar los síntomas y en la prevención de efectos nocivos posteriores. Los pacientes con fibrilación auricular paroxística experimentan episodios de esta que normalmente durante menos de 48 horas y que se detienen por sí mismos, aunque en algunos pueden durar hasta 7 días. El actual estudio incluyó a 80 pacientes con fibrilación auricular paroxística que fueron distribuidos aleatoriamente entre un grupo en el que se practicó yoga y uno en el que no se practicó. Ambos grupos recibieron el tratamiento estándar con medicación y otras terapias médicas convencionales en función de las necesidades. Las sesiones de yoga se practicaron a lo largo de una hora, una vez por semana durante 12 semanas. El programa incluyó movimientos suaves, respiraciones profundas y meditación. Se midieron la calidad de vida, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea en todos los pacientes al comienzo y al final del estudio. Después de las 12 semanas, el grupo de yoga tenía puntuaciones de bienestar mental más alto, un ritmo cardíaco inferior y una presión sanguínea sistólica y diastólica más baja que el grupo de control. Los especialistas en cardiología comentan que su misión es reducir la incidencia en las enfermedades cardiovasculares en el continente,